Pacha es el diminutivo de la palabra quechua colla, denominación que se les daba a las doncellas de la nobleza inca. Mestiza Coyacha nace del distrito de San Sebastián, cuna de los panacas reales, donde las hijas de dichos panacas realizaban el baile. La comparsa Mestiza Coyacha de la provincia de Paruro se luce por primera vez después de una reunión el 6 de julio del 2010, donde llegan a la coordinación de presentar cantos y danzas a la Virgen de la Natividad. En su primer año, acompañadas por las coyachas de Combapata, y así año tras año venerar a Nuestra Santísima Virgen de la Natividad. Esta comparsa está integrada por señoritas solteras, encabezadas por su caporal. Dos filas paralelas de coyachas, dirigidas por sus respectivas capitanas, acompañadas de un grupo de pequeños coyachitas y uno o varios maitas. Con trajes finamente confeccionados, de colores llamativos y finos bordados, con la intención de llamar la atención de los jóvenes solteros, los huaynas, demostrando en sus coreografías la elegancia y de sus suaves y contorneados movimientos y la alegría por la vida, pues esta danza representa el amor y la alegría de la juventud. Antes de debutar con nuestro traje, lo hacemos bendecir frente a la Virgen Natividad. La montera está hecha de la tela de pana, también con piñis, lentejuelas y pedrería. La caporal lleva una cinta de la patria con las capitanas del Tahuantinsuyo, las demás integrantes con cintas de colores, la blusa hecha de seda y encaje de color blanco y crema, el puyu con tela fina también decorada con piñis y pedrería, la falda combinada con el puyu con algunos vuelos para que al momento de bailar pueda girar y dar su deslumbre. Después tenemos los zapatos charoles con unos cascabeles para hacer resonar nuestra presencia mientras que bailamos. Inolvidable nuestro pañuelo para poder bailar. Un saludo cordial de la Asociación Cultural Mestiza Coyacha, que con nuestra fe y devoción a la Virgen Natividad estamos aquí presentes. También una cordial invitación a que usted nos acompañe mediante la televisión o redes sociales. Seguir cuidándonos, hermanos míos, que con la fe de Dios y nuestra madre podamos volvernos a juntarnos.